come away with me. Come, let's go away to be on a new adventure for two. We can fly across the ocean or take a train together. I don't care as long as it's beside you. Take a road trip in a car, we'll get lost and go too far. While on the beaches we will watch the sunrise. And if we've done, there's all to do. I'll just sit and stare into your loving face, graced with those beautiful. Bienvenidos a Alquimia Paria Posada, aquí en el pueblo de Río Caribe, en el oriente venezolano, el estado Sucre, Venezuela. Mi nombre es Francisco González, soy propietario de la casa y de la posada, junto con mi esposa, los hijos, la familia. Y Alquimia Paria, el nombre proviene por una gama de fusiones que hay en la familia, de gente especializada en cocina, arte, eventos especiales y artesanos. Y con los años de experiencia, pues decidimos comprar esta casa y hacer una posada para atenderlos a ustedes en el momento que deseen venir. Alquimia Paria tiene 5 habitaciones. Toda la posada la consideramos VIP. Caben aproximadamente 20 personas. Todas las habitaciones con aire acondicionado, su agua caliente, televisor por cable, y tenemos generador eléctrico y agua en abundante para el servicio del público. También le ofrecemos wifi y estacionamiento. Las tarifas pueden ser con desayuno incluido, o bien sea, si el huésped lo desea, puede ser con desayuno y cena. También hacemos paseos por la costa de Paria. Tenemos un aproximado de 150 playas, desde Río Caribe hasta la Boca del Dragón. No todas son accesibles en vehículo, algunas son accesibles en bote. Y hay unas emblemáticas como la famosa Playa Medina, Playa Puy Puy, Querepare, donde hay desove de tortugas desde los meses de abril hasta agosto, bien interesante. En Paria también tenemos las plantaciones de cacao, un cacao muy especial que se cultiva en estas tierras, la fábrica de chocolate, las aguas termales de Tunapuy o del Pilar, los ríos de Sabacual, Parque Nacional Turuépano, que es el delta de aquí, de esta parte de arriba de. No es el delta del Orinoco, sino delta Caño de Ajíes, ¿verdad? Está entrando por Guiria, Guayaguaraparo, por toda esa zona de la costa sur de navegación. La casa data de 1907. Es una casa bien antigua que pertenece al patrimonio cultural de Río Caribe. Y nosotros la remodelamos en su totalidad. Tiene pisos
y techos originales de esa época, una casa de adoquín y concreto de 45 centímetros de espesor las paredes. Y bueno, hemos decorado la casa con un muy buen gusto que mi esposa tiene para esto. Aquí estaba yo con mi perro Oso en la playa Los Cocos. Oso es Oso y Trufa. Oso es un labrador retriever y Trufa, pues también es la hembra. Los tuve aquí desde cachorro mientras estuve haciendo la posada y remodelándola, pero lamentablemente pues ya no los pude tener más por la cuestión de que son los perros y hay muchas clientes que no les gusta, pues no les agrada el perro, y entonces tuve que llevarlos a casa de una amiga, a una finca en el pueblo de Chacaracual, y los fines de semana los busco, los llevo a la playa, siempre estoy pendiente de mis perros, porque pues, somos una familia que nos encantan mucho los animales. Tengo esa foto que me tomó una de mis hijas, donde yo me le acerco a él y ahí me estaba sacando la lengua. Aquí estamos en el comedor de la casa, donde hacemos desayuno o la cena. Es un comedor que perteneció a la familia, ¿verdad? De donde de niño me senté en esta mesa por muchos años. Esta es la parte del comedor y hacia allá está la terraza. Hoy está un día poco lluvioso, pero en la terraza también es donde más nos gusta hacer el desayuno. Porque la gente como que se alegra al estar rodeado de todas esas matas y de toda esa vegetación que hemos logrado sembrar aquí en la casa. Y aquí en el comedor, las paredes y casi toda la casa está rodeado de fotografías de la región, lo que es Playa Querepare, Cangua, San Juan de Unare, Cangua al Atardecer, el desove de tortugas, los tortuguillos. Nosotros tenemos la tortuga cardón en Venezuela, que es una de las tortugas más grandes del mundo. Y tenemos estas playas de aquí, de esta costa, pues ellas desovan todo el año cuando viene su época de desove.